Bona tarda, benvinguts i benvingudes, ja hem arribat. Soc el Xavi de la Gerència del Servei d'Esports, alguns ja ens coneixem. Benvinguts a la taula de les entitats esportives del futur. Només dues coses organitzatives. La xerrada serà en el idioma que cada uno de los ponentes quieran. Aún así, si hay alguien que necesita soporte, pues podemos darlo. No hay traducción simultánea, la traducción simultánea la tenemos en la sala de abajo. ¿Vale? Dicho esto, us vull presentar una persona. Necessitàvem algú en el món de les entitats esportives que hagués passat per tots i cadascun dels barrets. Tenim una persona que ha estat esportista de base, una persona que ha crescut esportivament i ha estat esportista d'èlit. Tenim una persona que ha estat pare, llavors està amb les seves nenes com a esportista, ha estat en la direcció, ha estat en la gestió. Tenim el Jordi Neira, actualment director del club de tennis Barcino, que serà el moderador i que serà la persona que us una miqueta us presentarà cadascun dels ponents que us portem. Res més, us deixo amb ells. Moltes gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Faré una petita presentació de les quatre persones que estan aquí, que són de quatre àmbits que crec que poden aglutinar tot el que són o que actua amb les entitats i amb l'esport. Tenim l'Igor, que és el gerent coordinador d'un club esportiu, un club que té nou seccions esportives, alguna d'elles d'inclusió, com cadira de rodes, bàsquet amb cadira de rodes, i a més tenen una societat gastronòmica, que això ja m'agrada més. Tenen també un tamborero, s'ho llamais? Sí, ja tenen tamboreros. Que és un club, que a part de fer esport fa moltes altres coses. Després tenim el José Antonio Pérez, que és el cap de serveis del Departament de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Evidentment, el que esperem d'ell és que ens expliqui des de dintre el que fan els ajuntaments per ajudar les entitats a l'esport, i esperem que també ho faci amb una visió crítica. Tenim el Víctor, que és gerent, a veure si ho sé dir bé això, una associació que ha aglutinat altres associacions per fer formació del tema de lleure, per reglar, no? Sí, sí, més o menys. Per reglar tot el tema de monitoratge i ajudar amb aquesta gent a que faci els cursos, correctes, i que en realitat tinguem, quan deixem els nostres nens a certs llocs, tinguin monitors formats. I després tenim el Carles Vinyes, que ens ha explicat o ha escrit un llibre d'una entitat, un club de futbol, amb una vessant molt, jo crec, molt diferent d'altres clubs de futbol, no? Que a part de voler guanyar, de voler tindre resultats econòmics, vetlla pels valors que ha sigut capaç de, amb el seu barri on està aquest club de futbol, crear uns valors de fair play i de respectar a tothom, i això el Carles ho ha traslladat en un llibre i suposo que ens explicarà moltes més coses d'això. Si voleu començar, qualsevol de vosaltres. Qui vol començar? El voluntari. L'Ajuntament, comencem l'Ajuntament. Va, comencem fort. Pues empiezo yo. En principio me expreso en castellano para que todos comprendamos, tengan una traducción simultánea, así un poco estemos todos al tanto de lo que estamos hablando. Tal como comentábamos antes, mi visión, mi posicionamiento es el de la administración pública, ¿no? Y yo lo que voy a intentar un poco es ser crítico con lo que estamos haciendo para intentar que a partir de ahora y en el futuro podamos hacer las cosas de otra manera, mejor y sobre todo con más empatía con relación a las entidades deportivas, y me explico rápidamente. Evidentemente las entidades deportivas son fundamentales en el sistema deportivo local. Cuando no había serveis de sport, departamento de deportes en las ciudades, había deporte y ese deporte lo generaban las entidades de la ciudad. Era competitivo, era muy criticable, pero había deporte gracias a esas entidades, ¿no? Con lo cual, evidentemente, eran y son fundamentales
para el fomento de la práctica deportiva. Además, aportan e incorporan valores que si no, no se tendrían. Si planteamos el deporte municipal, el deporte privado, el deporte individual que se hace y lo comparamos con el deporte en general en las entidades deportivas, hay unos valores de implicación, de voluntariado, de democracia interna, algo que las entidades aportan y ningún elemento más del sistema local lo hace. Con lo cual, eso hay que preservarlo y hay que cuidarlo. Evidentemente, todas las entidades no son iguales. Tenemos diferentes tipos de entidades en la ciudad y seguramente todas merecen un trato igual, pero diferente. Tenemos entidades que son endogámicas, que son pequeñas, que viven para ellos mismos, que practican un deporte, se sienten y limitan su actividad a un grupo reducido de gente. Hay otras entidades potentes, que en algún caso, en algún entorno tenéis, en mi caso no, gestionan instalaciones deportivas como una concesión, porque tienen una capacidad, juegan en otra liga y están en otra división. Y luego hay un bloque de entidades que no es el mayoritario, pero es el importante, que es los que se complican la vida, los que hacen cosas, los que tienen escuelas deportivas, los que en algún caso tienen cedido el uso de alguna instalación, bueno, las que tienen una voluntad de abrirse, de crecer, de evolucionar y de generar actividades de cara a la ciudad. Yo creo que este es un colectivo de entidades que yo llamo oportunidad, que es a las que deberíamos cuidar especialmente. Desde los ayuntamientos, desde mi punto de vista, ¿qué actitudes han habido de cara a las entidades deportivas, ¿no? Pues yo creo que se empezó con una actitud bastante, por decirlo de alguna manera, defensiva, porque cuando se empezó a gestionar el deporte desde los ayuntamientos había entidades que tenían unos derechos, que considerábamos que había que bajarle los humos, alguna entidad que había que recordarle que el campo de fútbol no era suyo, que era municipal, y yo creo que entramos un poco como de uñas, ¿no? Posteriormente, esa actitud se ha transformado en una actitud colaboracionista. Bueno, ayudamos, subvencionamos, pero yo creo que es una relación hasta cierto punto paternalista. En algún caso también se cobran peajes y buscamos clientelismo en las entidades, que las entidades apoyen al ayuntamiento, y yo creo que es una relación que yo creo que es en este momento la que más predomina, pero que yo creo que tiene algunos vicios que no son buenos y se deberían corregir. Por otro lado, nosotros como ayuntamiento no facilitamos nada a la labor de las entidades. La relación con ellos está totalmente burocratizada. Yo, haciendo un esfuerzo de ponerme en el otro lado, cuando veo lo que como ayuntamiento les pedimos a las entidades para solicitar una subvención, pues pienso, hostia, hay que hacer un máster. Y luego, el 50% de papeles y documentación que les pedimos, nosotros como ayuntamiento podemos acceder, por ejemplo, a datos de Hacienda o de Seguridad Social, y sin embargo les pedimos un certificado de que están al día de pagos con Hacienda, que no tienen ninguna deuda pendiente con la Seguridad Social, y nosotros desde el ayuntamiento, tocando una tecla, lo podríamos comprobar y no sería necesario. Ese sería un ejemplo. ¿Cuál es el futuro, desde mi punto de vista, que tenemos delante? Yo creo que hay dos cosas que han de generar un encuentro. Uno es que las administraciones locales tenemos la obligación, tenemos el mandato de generar oferta deportiva, de gestionar instalaciones deportivas, pero, sin embargo, cada vez estamos más mediatizados para hacer esta labor. No podemos contratar personal directamente, los presupuestos se reducen. Yo no sé vosotros, pero en mi ayuntamiento los procedimientos administrativos últimamente son de locura. Y ojo, y eso que hemos incorporado, documento online, firma digital, da lo mismo. Perdemos mucho más tiempo en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor las entidades son una oportunidad para ayudarnos a desarrollar la promoción deportiva, la práctica deportiva, incluso la gestión de algunas instalaciones. Pero como están ahora, pienso que no. Las entidades
oportunidad que llamamos, que tienen una cierta voluntad, una cierta capacidad de crecer, se deben profesionalizar, ineludiblemente. Cuando digo profesionalizar no me refiero a contratar a los entrenadores por todo el problema que hubo con las inspecciones de la Seguridad Social, que a todos no se nos puso los pelos de punta y empezamos a valorar y discutir dónde acababa el voluntariado y dónde había que contratar, y que parece que es un tema que está ahí en el limbo, pero sin embargo cualquier técnico que no esté contratado y demande a la entidad, automáticamente la Seguridad Social puede actuar, sino yo me refiero a crear una estructura profesional del club. Eso quiere decir que haya una estructura profesional técnica, un director técnico, una directora técnica, pero también personal de administración y gestión, también personal de marketing y comunicación, y a poder ser personal gerencial. Y a partir de ahí, las entidades dan un vuelco, tienen un abanico de posibilidades bárbaro, y nosotros como ayuntamiento podemos confiar en las entidades porque, además de entidades deportivas, se convierten en empresas de servicios. Entonces, ellos pueden generar muchos más recursos para la entidad y que repercuta en el ámbito deportivo, y nosotros nos podemos ayudar. Yo pensaba antes, y no me quiero extender, cuando hablábamos de Javier Creus hablaba del tema de las palancas famosas en las que las organizaciones deberían apoyarse. Claro, las entidades deportivas al final no dejan de ser usuarios nuestros, del ayuntamiento, de la administración local. Aquí se hablaba de empoderarles, de darles poder, de darles capacidad para que puedan colaborar con nosotros. Hablamos de compartir conocimiento también con las entidades para que luego podamos ir de la mano y nos puedan ayudar. O sea, estoy hablando de tomar una actitud proactiva hacia las entidades, no verlos como un ente al que hay que pararle los pies, frenarlo, controlarlo, sino lo contrario, que pueda ser nuestro aliado. Entonces, ese para mí creo que es el gran reto de las entidades en el futuro. No de todas, evidentemente, porque las que son endogámicas y hacen petanca seguirán jugando la petanca y no querrán más complicaciones que eso. Pero el club de fútbol, el club de básquet, las entidades que hacen actividades, que hacen campus, que tienen escuelas deportivas, que a lo mejor están explotando la publicidad del pabellón del campo de fútbol porque se la hemos cedido y hacen actividad económica, a esas hay que profesionalizar. Entonces, en nuestro caso concreto, desde hace 2 años, hemos emprendido un plan de mejora de las entidades deportivas que va en esa dirección. Y ya me planto porque vale, si no... ¿Verdad que sí? Bien hecho. Bueno, vamos a seguir con ellos. Sí, sí, porque... Sí, me lo ha dejado en bandeja. Bueno, nosotros somos el Club Vera Vera de Donosti, de San Sebastián. Bueno, en nuestro caso, pues un poco está contando él, un poco de cara al proyecto que están planteando con las entidades, parece muy bien a futuro. Eso sucedió en el año 99, que es cuando en el Ayuntamiento de San Sebastián hubo una política de sacar a concesión instalaciones municipales. Además, en ese momento, porque era otra ley, eran exclusivamente destinadas a clubes deportivos. Había que acreditar una cantidad de licencias, y, bueno, sobre todo licencias, y bueno, hacer un proyecto de gestión de la instalación. Y de hecho, yo hoy estoy aquí porque, bueno, estaba yo en aquel momento, yo jugaba rugby en el club, acababa de terminar la licenciatura, yendo un día a entrenar, pues el vicepresidente que trabajaba en aquella instalación me dejó un tocho de un pliego de cláusulas. Tú has terminado la carrera y si quieres y ayudas al club a preparar este proyecto de gestión, pues tienes un puesto de trabajo si quieres y lo podrías llevar tú y demás. Entonces, en el año 99, que es cuando cogimos esa gestión de esa instalación, entonces éramos un club de rugby y baloncesto. A lo largo de los años, que luego iremos hablando un poco del proceso y las herramientas que hemos utilizado, pues hoy en día somos 9 secciones deportivas, que son lo que es estrictamente el club, que movemos 1.100 deportistas federados, y gestionamos esta instalación, que es un servicio municipal, una concesión administrativa, donde además de gestionarla de forma integral,
también colaboramos con el Ayuntamiento en una campaña de actividades que se lanza para toda la población, en la que pues, movemos unas 1.500 personas. Entonces sí me parece clave en nuestro caso esa profesionalización, entre ello, pero entró también otra serie de gente que además desde un inicio tuvimos claro que tenía que ser, a poder ser, en este caso fueron gente que ya estaba colaborando en el club y que de una forma podía llegar a colaborar profesionalmente en esa gestión y además colaborar, como muchos hacen en los clubes deportivos, de forma voluntaria en otro medio. Y bueno, de momento lo dejo aquí porque seguro que más adelante saldrán cosas. Él ha hablado de un plan de para bueno, modernizar un poco la gestión. En nuestro caso ese también se dio de mano de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Hace ya pues, 15 años se implantó un plan de mejora de gestión en los clubes deportivos en los que bueno, ha habido ya varias fases. Nosotros entramos en la primera, se empezó con un modelo ISO 9001, que fue bastante ladrillo porque era todo muy protocolizado y demás, y hoy en día aplicamos en el club, que también se hizo a través de la Diputación Foral, el modelo FQM de gestión de calidad. No es un sello, porque la verdad que yo no he creído nunca en tener el sello. Lo que hay que hacer es utilizar el sistema, y sí que había una acreditación por parte de la propia Diputación Foral. Eran tres años de proceso y el tercer año era la propia Diputación la que verifica. Pero de todas formas, el propio sistema es de mejora continua. Esto no acaba colgando el cuadro en el despacho de que ya tienes el certificado, sino lo que hay que hacer es luego funcionar con ello, que luego pues, daremos ejemplos. ¿Nos puedes explicar un poco el detalle de estas otras partes? Sí, bueno. El tema gastronómico y el tema de los tambores, que entiendo que son una actividad mucho más social. No sé si los clubs vuestros son todos de esas características. Sí, en San Sebastián, sobre todo con el tema de la tamborrada, es un poco la fiesta grande, es el 20 de enero. Sí que hay más clubes que tienen su. Al final son propios asociados que se apuntan y bueno, pues hay que realizar una serie de ensayos y el día de la tamborrada se sale a desfilar y a participar en la fiesta. Y lo de la sociedad gastronómica, pues en nuestro caso se da porque en su día el Ayuntamiento nos concedió una sede social y estaba sin remodelar y bueno, pues la idea que tuvieron entonces, esto fue en el año 94, es para poder hacer sufragar esa obra, que el funcionamiento fuera como una sociedad gastronómica allí con sus socios, pero bueno, hace las dos funciones. Hay gente que utiliza la sociedad exclusivamente para comidas, cenas y demás, pero también la utilizamos para los terceros tiempos de rugby, para asambleas y los encuentros del club. Perfecto. Bueno, vamos ahora con Víctor. Que nos explica un poco, sí. Una cosa que yo creo que es súper importante, es que todos los técnicos que tengamos en los clubs estén formados. Muy bien. Bueno, yo me presento, ya sabéis que soy, me llamo Víctor García, mi profesión es abogado, lo digo porque esto me sitúa en un mapa mental diferente a la normalidad de la gente, porque nos salimos un poco, somos muy encasillados y muy normativos y muy cosas así. Y sobre todo, yo creo que puedo aportar dos valores, cuando pensaba en qué puedo aportar, o desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de una organización que se llama Soporte Asociativo, que surge de la necesidad hace 30 años que tenían las entidades de autogestionarse y gestionarse mejor. Y en estos momentos está formado por 1.100 asociaciones y fundaciones, de las cuales alrededor de unas 250 entidades son federaciones y clubes deportivos. Por lo tanto, desde ese punto de vista de la gestión diaria con entidades deportivas. Y el otro punto de vista es desde la Fundación Catalana del Esprit, de la cual forma parte este proyecto. Por lo tanto, un proyecto vinculado al lleure, al tiempo libre, al excursionismo. Y por lo tanto, un tipo de entidad totalmente diferente, al menos desde fuera, a las entidades deportivas. Sí que es cierto que cuando planteamos mi intervención en este caso,
Pero es que sí que hay un cierto paralelismo entre las entidades de Yebra y las entidades deportivas. En general yo me he hecho algunas, pero normalmente estamos hablando de entidades pequeñas, entidades muy, muy enraizadas en un territorio, en un barrio, en una ciudad. O sea, la Unión Esportiva San Celoni no es la de otro sitio, es la de mi pueblo, es la de mi barrio. No hay un modelo único de entidad a la hora de gestionar. Hay muchas entidades que van más encaminadas hacia la prestación de servicios, hay otras en las que los entrenadores son los que gestionan y dirigen y participan en la entidad, hay otras que hay una base social, hay otras en las que hay muchos socios, hay otras en las que hay mucho usuario. Por lo tanto, son entidades en las que no hay un único modelo, en la que la profesión del deporte está regulada, en la profesión del tiempo libre está regulado, hay una normativa, la ley del deporte, de profesiones del deporte, pero también hay una regulación que regula el tema de director de tiempo libre o de monitor de tiempo libre y ratios y todo el tiempo de todo este tema también está regulado. Son entidades que están generalmente agrupadas, o bien a través de movimientos de tiempo libre, o bien a través de federaciones deportivas o otro tipo de entidades, en la que el principal gasto es personal, habitualmente. Son entidades de servicios, que prestan servicios, y por lo tanto el principal activo, el principal gasto de las entidades, en donde ponen mucho el énfasis, es en el tema del personal. Y personal que sobre todo, generalmente, también dedican muchas dedicaciones parciales, poca dedicación, ¿vale? Todo el tema de entrenadores o de coordinadores no permiten jornadas completas y por lo tanto generan también, o esto responde también parte de la situación de las entidades. ¿Qué pasó con el tiempo libre, con las entidades de tiempo libre hace unos años? Y nos sitúa también luego en los retos de futuro de las entidades deportivas quizá, o los que yo considero que pueden ser en estos momentos. Que veníamos unas entidades pequeñas que salen de un periodo de dictadura, como salíamos todas, y que en un momento dado, de hacer mucho voluntariado y solo fin de semana y solo un sábado, pasan a tener una actividad más intensiva, ¿no? Pasamos a trabajar a diario, pasamos a tener, por lo tanto, gente que está todos los días, gente que está con los jóvenes, y unas necesidades de regular la profesión, necesidades de regular la formación para acceder al título, necesidad de profesionalizar, es decir, necesidad de buscar la sintonía entre un modelo mixto de entidad donde el voluntariado puede ser perfectamente compatible con personal remunerado y donde seguramente la intensidad de la actividad hace que eso requiera una contratación de personal. Eso hace también que estamos, o la realidad en aquel momento es que somos entidades también muy vinculadas al territorio. Eso quiere decir que la relación, y sobre todo se establece con la administración local, con los municipios, y donde el ayuntamiento tiene un papel muy relevante también a la hora de ayudar a profesionalizar esto y a regularizar esta situación que se estaba produciendo, ¿no? De esa evolución pasamos a una situación actual en la cual el sector ya está regulado a nivel formativo, donde el sector está regulado a nivel de titulaciones y ratios, donde el sector tiene un convenio colectivo del Yeura que se aplica y que ya vamos por el tercero, el primero creo que fue en el 2008 y estamos en el tercer convenio colectivo, donde hay una patronal del sector de tiempo libre, del Yeura. Vale, por lo tanto, esto podía establecer una serie de similitudes también con las entidades deportivas, que quizás se encuentran en un momento también parecido al que se encontraba el tiempo libre en su momento, ¿no? Con relación a las entidades deportivas, hombre, yo creo que hay algunos retos que superar. Aquí me había hecho una chuleta y voy a intentar tirarla, pero más que nada tirar de ella, pero para que no se me olvide ninguna cosa. Algunos han salido también en la reunión que había antes, ¿no? El representante de la UCEC hablaba de un tema normativo, o sea, es un reto el tema de las normativas y cómo aplicarlas, desde el voluntariado deportivo hasta la contratación de personal. La diputada también explicaba una serie de retos a nivel de financiación, tema de incentivos fiscales, fiscalidad, también está muy relacionado con el tema de normativa, por aquí decía, aquí esta visión que puedo quizá aportar desde la parte más jurídica, ¿no? Pero yo creo que hay otros retos, ¿no? Las entidades deportivas, seguramente a mí se me ocurre alguno cuando trabajamos con entidades, el de la participación es uno de ellos. Yo creo que veníamos de un modelo de entidad, un modelo teórico como mínimo de entidad en la cual se basaba mucho en el socio, una base social amplia, en gente que llevaba por la sangre el color del club, y el modelo está girando hacia un modelo de prestación de servicios en el que ya dejo de ser socio y paso a ser cliente, paso a ser usuario, soy el padre que paga porque mi hija haga básquet,
¿no? Desde ese punto de vista, ahora doy el papel desde padre también, ¿no? Que tengo una hija que hace baloncesto. Entonces, creo que estamos perdiendo oportunidades. Javier Creus lo hablaba de la comunidad y de hacer participar a la comunidad, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de implicar. No digo que tengan que ser socios, igual tienen que seguir siendo abonados y los socios tienen que tener otro papel y el voluntariado quizá que no es ni siquiera socio, pero que participa cuando hacemos una organización deportiva una vez al año. Tenemos que ser capaces de buscar los espacios en los que esta gente o estas personas puedan colaborar, pero no solo de nombre, no solo para la foto, sino que puedan aportar, ¿no? Yo creo que tenemos, o padre creo que podría aportar muchas cosas al club, pero por contra, cuando hacemos acciones de formación con los clubes deportivos, muchas veces, y eso lo haces para técnicos que están gestionando, la posición es, hombre, pero es que los padres tocan mucho las narices, es que ya nos va bien que no estén los padres, ¿no? Ya está bien que los padres estén allí, que paguen la cuota, con eso mantenemos el club, y nosotros lo gestionamos. Nosotros entre nosotros lo gestionamos. Y que no venga nadie de fuera, quizá, a cambiar el modelo de gestión que tenemos. Bueno, esto es una realidad y yo creo que esto tenemos que ser capaces de superar. Tenemos que ir un escalón más allá porque si no, perderemos oportunidades y nos quedaremos únicamente en clubs prestadores de servicios, con lo cual al final la diferencia con una empresa va a ser poca si no aportamos nada más de diferente, ¿no? Otro tema ha salido, yo creo que es la profesionalización. Tenemos que huir de la precariedad que estamos generando. Estamos fomentando la ley de profesiones del deporte, estamos fomentando que haya una enseñanza sobre estas materias, estamos fomentando una tecnificación de estas personas, pero luego no les damos la oportunidad que puedan vivir de esto, porque estamos precarizando el sector, ¿vale? Porque estamos pagando de aquella manera, porque no estamos contratando a la gente, porque no estamos dando las oportunidades, porque estamos, nos lo tenemos que creer nosotros. Yo creo que aquí no hace falta contratar a todo el mundo tampoco, seguramente no es la situación, pero podemos convivir con modelos mixtos de entidades en las que haya voluntariado y en las que haya personal contratado, y esto lo tenemos que hacer. Esto parte, y en el sector del tiempo libre en su día fue quizá algún elemento detonante, o yo como mínimo marcaba tres. Uno, el papel fundamental de la administración pública se lo creía, que había que profesionalizar el sector y que no había que precarizarlo, y por lo tanto también cuando sacan las licitaciones, concursos, financiación, eso está incluido, ya saben que es un gasto, que eso se tiene que tener en cuenta, porque si no, no podemos hacer bien el trabajo. Otro es el reconocimiento de la profesión, yo creo que en este paso estamos también, y el otro, yo creo que es fundamental y es el básico, que parte de una reflexión del propio sector, o que partió de una reflexión del propio sector, ¿vale? Por lo tanto, no era la situación de una entidad, sino que era un tema de sector, y eso hace también que a nivel de competencia no compitas en desigualdad, ¿no? A la hora de prestar unos servicios o a la hora de hacer esta actividad deportiva. El otro tema también ha salido, y me he apuntado una frase en algún sitio, sí, de Albert Bosch de esta mañana, que creo que tiene que ver con los valores de las organizaciones, ¿vale? Él decía, yo no puedo hacer cosas, o no puedo hacer cosas no alineadas a mis nuevos valores. Yo creo que no puedo hacer cosas no alineadas con mis valores. Yo creo que esto tendría que ser un punto, un objetivo a seguir por parte de las entidades. ¿Por qué? Porque cuando hablas con las entidades es como si tuviéramos dos visiones, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y hacia afuera me cuelgo todos los valores de la práctica del deporte, que yo como organización. Y llego y digo, hombre, no, compromiso. O sea, seguro que hay más, ¿eh? Si hacemos una lista, seguro que nos salen. Esfuerzo, constancia, colaboración, solidaridad, respeto. Pero luego me voy hacia adentro cuando voy a gestionar la entidad y no aplico ninguno de estos. Pago en negro, no soy transparente, no me fijo en no sé qué, el tema de la integración quizá no lo tengo en cuenta, no me aplico a mí mismo los valores. Vale, entonces yo creo que esto tiene que ser una cosa no solo para enseñar hacia afuera, no solo de discurso, sino que tenemos que aplicarlo dentro del día a día de la organización. Por lo tanto, el tema de incorporar estos valores que la práctica del deporte tiene a las entidades, yo creo que es uno de los retos. Yo me he apuntado aquí, no sé cuál sería la frase, pero es decir, si ahora estamos haciendo educación en valores, que lo estamos haciendo, y hacemos difusión del juego limpio, sobre todo la parte de educación en valores, yo creo que también lo que tenemos que aplicar es a la gestión en valores dentro de la organización. Por lo tanto, este tema de los valores creo que también sería un reto y que tendríamos que poder ir incorporando, ¿no? El tema de ir más allá del deporte, ¿vale? Es decir, más allá de la canasta, la pelota y el niño, hay algo más detrás de ahí. Estoy en un barrio en el cual hay otras organizaciones, hay una asociación de vecinos, hay un AMPA, hay una entidad de tipo cultural, hay un ayuntamiento detrás que está haciendo no sé qué, hay una vía verde que pasa por no sé dónde, hay un plan de movilidad que pasa por no sé qué. Todas estas cosas
creo que tenemos que poder incorporarlas. Entonces, el tema de trabajar, en Xarxa, el tema de incorporarnos a otras redes, más allá de la sectorial, más allá de mi propia federación de ciclismo y que todos estamos allí con nuestro tema, más allá de eso, tenemos que ser conscientes de que estamos que somos seres que nos tenemos que relacionar. El Javi Creus, creo que ahora también, hablaba de incorporar a nuestro modelo de negocio este tipo de habla de proveedores, de clientes y de otro tipo de, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacerlo. No solo sectorial, sino transversal, estar en el territorio. Hacemos otras cosas más allá de la práctica deportiva. Hacemos integración social, hacemos cohesión social, hacemos educación en valores, estamos formando personas, estamos formando mejores personas. Por lo tanto, yo creo que esto de trabajar en red y pensar más allá de nuestra organización y más allá de la práctica deportiva es otro reto que todavía creo que tenemos bastante campo de mejora. Y luego tenía algún otro, pero yo creo que ha salido también con la parte política, tema de financiación, tema de normativas, tema de transparencia, auditorías, calidad... Vale, Víctor. Lo dejo aquí y dejo algo para los demás, perdón, si me ha dado demasiado. No, perfecto. Bueno, Carlos... Carles. El Carles, que és un... Bueno, dic del món de l'esport i de les entitats, jo crec que com a la professió que tens, que ets historiador, no? Sí. Professió d'història contemporània del món actual, jo crec que ens donarà una visió una mica diferent de les coses que nosaltres veiem com a grups i entitats. Crec que bastant diferent. Val? Bé, parlem en català perquè crec que tots ens entendrem. Si Igor no sap alguna cosa, no t'ho puc fer en euskera, però faré una traducció en directe, val? Intentaré fer la mini exposició breu, en quatre parts. Primer, un matís. Tot el que s'ha parlat i el que esteu parlant aquests dies, jo crec que no hem d'oblidar una cosa, que l'esport neix com una cosa amateur. Llavors, quan sento coses de model de negoci, no ho dic per tu, entro una mica de recança a vegades, no? Crec que no hem d'oblidar això, crec que no hem d'oblidar que aquest, parlant de futbol, aquesta setmana s'ha celebrat el 160 aniversari del club en actiu més antic del món, que és el Sheffield. Des del 1857 hi ha futbol, no? Per tant, eren jugadors amateurs que no cobraven per jugar. I el primer gran polèmica va ser quan es va fer el pas cap al professionalisme, no? Com entra els diners a l'esport. Per tant, això crec que ho hem de tenir sempre en compte. Fet el matís, com deia, faré quatre parts, una mica de context, una part de valors i seguidors i el paper de la dona. Tot això centrat en el cas, un cas d'estudi concret, que és el Sant Pauli, que és el llibre que he fet al darrer, que si no coneixeu és un barri d'Hamburg, és el barri del port d'Hamburg, un barri portuari, un barri que ara està patint la gentrificació, com passa a la nostra ciutat, un barri que ha estat durant molts anys associat a la marginació, a la prostitució, al crim organitzat, i que és una mica el barri cool de moda de Sant Pauli, no? El barri dels bohemis, no? De moda. L'equip és un equip que es funda al segle XIX dins d'una entitat gimnàstica que fins al 1910 no es crea com a club de futbol independent. No? Llavors, la data fundacional oficial s'agafa el 1910 en un moment en què els fundadors són gent de l'alta burgesia d'Hamburg, una ciutat-estat de les ciutats més riques del nord d'Alemanya, per tant un club conservador, amb uns valors molt concrets vinculats a una corrent militarista, perquè la gent feia esport també per exercici físic i preparar-se molts per la guerra. Val? I un club de l'èlit. La gent que podia fer esport llavors eren els esportsmen, que la gent que tenia realment temps lliure per fer-ho. La resta de gent treballava 6 o 7 dies a la setmana i multitud d'hores, per tant no tenien ni l'ESMA ni el temps per fer esport. Com aquest club del segle XIX, principis del XX, passa a ser ara o en dia un club absolutament diferent, que és el referent una mica dels moviments socials i l'esquerra a nivell mundial. El Sant Pauli mai ha guanyat res, cap títol, zero, el museu no té zero copes, no ha arribat mai a cap final, però en canvi té 20 milions de seguidors a tot el món. 20 milions. Quan tu preguntes a la gent, no? El teu equip, el barri o la ciutat, i després soc l'equip que guanya, no? Manchester, el Chelsea, allà no. 20 milions de seguidors d'un equip que mai ha guanyat res ni ha arribat a cap final, no? Primera pregunta, això per què passa? Interessant, no? Veure quan es fa aquesta transformació, no? Radical d'un club conservador a un club que representa uns valors absolutament antagònics. Per entendre això hem d'anar als anys 80. Als anys 80 el club està a segona divisió i a l'estadi van 1.500-2.000 persones de mitjana. De cop i volta un dia, gent que era de l'Hamburg, l'altre gran equip de la ciutat, a l'Hamburg comencen a aparèixer doncs, uns determinats grups de gent vinculada a l'extrema dreta, que antiracista i tal, no els agrada, se'n van, i aquesta gent que anirà a viure a
als antics palaus de Hafenstrasse, que és un carrer de Sant Pauli, ocupats, per tant, era gent dels moviments socials, un moviment d'ocupació que començava a germinar a Alemanya, vinculats a l'ecologisme, l'esquerra extraparlamentària. Un bon dia decideixen anar a veure l'equip del barri, els agrada el futbol, a l'Hamburg no puc anar, doncs vaig aquí, no? De forma espontània. Primer van 15, 30, 500, i ara tot el camp està ple, és absolutament impossible trobar una entrada, 33.000 persones, sempre ple el camp, i aquesta gent, que era una gent molt concreta, altrament polititzada, militant i activista, què va aconseguir? Amb molt treball de base, que els seus postulats i reivindicacions fossin assumits per tota l'afició. No només això, sinó ampliar. Ampliar molt l'aspecte social, la base social del club, ampliar la base social del seguiment. Com ho van fer? Sobretot, i això és un dels principals punts programàtics del Sant Pauli, que diu, el Sant Pauli és un club de barri. És un club de barri. El Sant Pauli és un club professional, ara juga a segona divisió, ha estat a primera en 10 temporades, ara està a segona, però ells no perden mai el seu lligam amb la comunitat. Som un equip de barri, una mica el que deia abans, no? Som una entitat més, no la més important, que ho són. Som una entitat igual que l'Associació de Veïns, que l'Església Evangèlica, que totes les entitats ONGs que treballen al barri. I així volem ser. Volem mantenir aquesta relació amb el barri, perquè nosaltres és el més important. Mantenir la nostra base social. Com ho fem, això? Per exemple, l'empoderament de l'afició. Capdal per entendre per què el Sant Pauli fa aquest salt qualitatiu a nivell de seguiment arreu del món. No? L'afició s'empodera. Com? S'organitza, s'autoorganitza, creant una associació, primer amb gairebé 15.000 seguidors, que fan de contrapoder a la directiva. Hi ha unes demandes, per exemple, quan un partit contra el Nuremberg hi ha càntics racistes, ràpidament aquesta gent fa una demanda a la directiva. Si us plau, demanem que siguin prohibits els càntics racistes, siguin de l'afició local o visitant. El club reacciona i el primer club d'Alemanya que veta els emblemes neonazis i els càntics racistes a l'estadi. Arrel d'això hi ha altres demandes, fins al punt que el club és l'únic club professional al món que els seus estatuts recull ser, i es defineix així, som un club antiracista, antifeixista, antihomòfob i contrari a tota discriminació. L'únic club al món que oficialment ho recull a uns estatuts. Que això, com a gest, qualsevol altre club ho podria fer, però cap altre ho ha fet. I a mi em sembla també que és molt simptomàtic. Que a vegades ens omplim la boca de valors i tal, l'esport i tal, doncs potser seria una via, no?, que els clubs comencin també a posicionar-se amb uns valors que jo entenc que són transversals, o han de ser transversals. No? Per tant, l'únic club al món, i això el fa que sigui singular, és el Sant Pauli. La massa social s'empodera i les reivindicacions són assumides per la directiva. I aquesta és la gran diferència amb la resta de clubs. Tu pots tenir masses socials que fan puntualment reivindicacions, protestes, etc. Però l'altra cosa és que la directiva les assumeixi. I això només passa al Sant Pauli. Per exemple, se'n podien trobar propers, el Rayo, per exemple, no? Una afició que va ajudar a una dona gran que estava en perill de desnonament, va implicar els jugadors, l'entrenador, tal, molt bé, però la directiva no. I la gran diferència és que ja la directiva ha assumit aquests valors, fins al punt de posar-los per escrit, en blanc i negre, els seus estatuts. I això és el gran canvi i la gran diferència que hi ha. L'empoderament de l'afició és tal que aconsegueix tenir incidència en una directiva d'un club professional, que no és una societat anònima esportiva, perquè a Alemanya hi ha una altra legislació que després potser en parlarem. Això és una cosa. Per tant, l'afició com a tal, que jo no la puc entendre mai com la vida com un client, perquè els socis són l'ànima dels clubs, no ho entendre. Per tant, jo sempre intento desterrar qualsevol model de negoci, qualsevol model d'entendre o percebre el teu soci de tota la vida com un client, no? Perquè no entenc un club com una empresa. I això ja ho comparteixem bastant. Per això sempre dic, no? Per nosaltres o per mi, és el club menys imperfecte, perquè té contradiccions també, com a qualsevol club professional que està pagant una llicència d'una federació que participa a nivell professional, no? Això és una cosa. Els valors, quins són aquests valors? Per exemple, el valor de... contractualment, el club té vetat per l'Assemblea de Socis que pugui establir relacions comercials de patrocinatge amb qualsevol empresa vinculada a la indústria militar. El gran problema aquest any és que el patrocinador principal de la samarreta és Under Armour, que és una marca nord-americana, que s'ha descobert que, a banda de donar suport a Donald Trump, donava diners als veterans de l'exèrcit nord-americà.
i a l'afició hi ha hagut una campanya per intentar que això canviï. Què va fer més? Va canviar el nom de l'estadi. L'estadi duia el nom de Wilhelm Koch, que és l'antic president, el president de postguerra del club, que als anys 90 descobreix que aquest personatge havia estat militant al partit nazi durant la Segona Guerra Mundial. La gent s'organitza, fa una petició a l'assemblea del club perquè retiri el seu nom, es vota, el nom es retira i a més decideixen, en aquesta d'actualitat, que el nom de l'estadi mai es pugui vendre a una marca comercial. I tu dius, home, però això, clar, ells estan autonegant ingressos. Sí. I això és molt important perquè hem d'entendre una mica el concepte de model d'entitat. Quin model conceben allà? No tot s'hi val per guanyar. No és competitivitat. Si guanyem el partit, perfecte. Ell diu, no, si guanyem el partit, anem a salvar. I si no, també. I aquest és, per mi, la gran diferència, no?, respecte a la percepció que podem tenir doncs, més properes. No? És que hem de mantenir el nivell de competitivitat perquè si no quedem enrere, tal, i clar, per això necessitem ingressos de qui sigui. D'una dictadura d'Orient Mitjà o de qui sigui. No. Allà no. Allà guanyar no és la prioritat, és participar. És integrar la gent. És que la gent no se senti exclosa. Per exemple, el Sant Pauli, que és el segon club que té més ingressos per merchandising d'Alemanya, després del Bayern, que és un equip guanyador, l'any passat o fa dos anys va ingressar 33 milions d'euros net de venda de material. Si aneu a la botiga, tornareu bollos perquè hi ha de tot. Per això dic que té contradiccions. Però com aquests diners, un altre club que fa fitxar golejadors per guanyar i pujar, no? Aquí no. Aquí són una assemblea. Diners, una part va perquè el club ajudi a crear plantes de potabilització d'aigua a Amèrica Llatina. Una part va per comprar un autobús a un equip femení de Nigèria perquè es pugui desplaçar a jugar els seus partits. Una part va perquè comprar un autocar perquè es reculli els nens al barri en risc d'exclusió social i els porti a jugar a futbol a les seves instal·lacions. Això és el club, això és l'entitat que fa barri. I això és el Sant Pauli. I això és l'orgull de la gent d'allà és aquest. No és guanyar. Som l'equip del barri. Una entitat més. Llavors, l'últim punt, així ràpid, que és el paper de la dona, que em sembla molt important, perquè ja sé que avui hi havia convidat una dona que no pugui venir, i ja ha sortit abans el tema, val? El Sant Pauli és el club d'Alemanya amb presència més gran de dones a la graderia, 30%. Què passa? Com us dic abans, hi ha contradiccions. Té equip femení? Té equip femení. Jo recordo fa uns anys, quan vaig anar el primer cop allà, vaig dir, anem a veure també el femení que juga. I vaig al camp, no, aquí no juga, juga a darrere. Vam dir, a darrere, no? A darrere, un camp, sense graderies, amb 10 persones, i ella jugava el primer equip femení. No? Antisexisme i tal, una mica estrany, no? I quan acaba el partit, i les jugadores venen supercontentes, ha vingut algú a veure'ns, ens han saludat. Una era catalana més, aquí de Maimó, l'única jugadora catalana que ha jugat al Sant Pauli, i bueno, m'està parlant i tal, va explicant, no, és que aquí jugàvem amb samarretes d'altres equips masculins d'altres anys, no tenim patrocinador, clar, diu, llavors, que tampoc vull fer un retrat mitificat del Sant Pauli, no? Vull dir que té també contradiccions i problemes. Ara ha canviat la cosa, ara juguen al mateix camp, però els han posat unes graderies, s'han creat dos penyes per seguir únicament el femení, ja tenen samarretes pròpies, tenen sponsor i la cosa ha canviat, hi ha equips base de futbol base femení també, per tant s'està estructurant. Però tot això, totes aquestes victòries, quan comencen? Comencen als anys 80, quan aquesta gent que venia al moviment autònom, activista, va a la directiva i diu, volem fer un equip femení. I ells diuen, no, aquí el futbol és dels homes. Evidentment, hi ha queixes i tal, pressionen i, bueno, si voleu, us podeu integrar amb els equips juvenils. No, no, vosaltres volem fer un equip femení. No està dins les instal·lacions. Què fa aquest grup d'activistes? No ho dic perquè prengueu com a exemple. Volen entrar al camp, a la nit, van a la quadra de llums, el rebenten, obren la llum i entren a jugar. Això un cop, dos, tres, quan el club ha canviat 40 vegades el candau, finalment pactem i tindrem un camp i ja està. És una mesura de pressió, però perquè veieu que realment l'afició i en aquest cas les jugadores tenen un poder que, no és el poder aquest de coacció, evidentment, però que lluitant van aconseguir les seves reivindicacions. Això és possible. Per exemple, si hi ha aquests problemes ara, no em vull ni imaginar, el Sant Pauli té diversos clubs de fans, hi ha un equip molt important, que fa un torneig de futbol sala, crec que és, anual, i que una condició és que els equips que participin siguin mixtes. O sigui, dones i homes han de jugar al mateix equip. Sempre ve de representació dels dos sexes. Clar, projecte, no? Un model així
a nivell de futbol professional, no? Dius, bueno, és impossible, no? El problema és que hi ha el femení, imagina't. Jo crec que tenim molt camí per recórrer per endavant, no? I el Sant Pauli, que el subtítol és Un altre futbol és possible, una mica d'això, no? Aportar una referència per veure que un equip, un club professional, és possible que sigui diferent i que hi ha un model alternatiu al que tenim tots assumit que és l'únic, i no és així. I no és així. Si un club petit ho ha pogut fer, la força de masses socials unides amb unes reivindicacions és molt potent i podríem fer moltes coses. I realment l'afició, que jo crec que és la veritable motor i ànima dels clubs, no sap la força que té realment. Molt bé, Carles. Si voleu tenir uns papers per fer alguna reflexió o fer alguna qüestió, us aniran recollint. Nosaltres en tenim aquí unes de preparades, que mentre us recullen aquestes, com acabes de parlar, et passarà l'últim. José Antonio, habéis empezado a implementar el plan de mejora de entidades deportivas. ¿Qué objetivos persigue? ¿Cómo lo implementaréis? Sí. Bueno, antes he dejado caer un poco el plan de mejora como una actitud del ayuntamiento de ayudar y de tener empatía con las entidades para... Este plan nació básicamente de un momento crítico de espanto generalizado en el sector. Cuando vieron las famosas inspecciones de la Seguridad Social, hubieron multas importantes en la zona, concretamente del Baix Llobregat, tuvieron algunas duras y todo el mundo se espantó. Y entonces hubieron reuniones y todo el mundo debatió y qué pasa y el voluntariado y hubo una sensación de pánico. Y entonces me imagino que a vosotros también os pasó que hubieron entidades y presidentes que cuando descubrieron que si había una denuncia contra el club, el presidente y la junta directiva respondería con su patrimonio ante esas denuncias. Y había habido sanciones de 600.000 euros, de incluso creo que en algún caso hasta 1 millón de euros, ¿no? Ellos sabrán por qué, pero evidentemente podía salpicar a cualquier entidad. Y bueno, presidentes que venían, lo típico, con los papeles de tal, oye, aquí os dejo las cuentas, aquí os dejo los estatutos, pero nosotros plegamos, ¿no? Entonces dijimos, para, vamos a poner un poco de orden, ¿no? Entonces lo que intentamos fue un poco ayudar a las entidades, primero las que eran sencillas y simples, que llamábamos antes endogámicas, era muy sencillo, no tenían nadie dando clases, nadie como monitor, era como muy sencillo, no tenían que presentar impuestos de sociedades, era todo como mucho más sencillo. Entonces, con las entidades que tenían más complejidad, escuelas deportivas, campus, etcétera, etcétera, y que había una actividad económica, pues dijimos, vamos a hacer un plan de mejora, en principio especialmente dedicado a vosotros. Vamos a normalizar la situación y vamos a ver dónde estáis y qué medidas hay que tomar para normalizar la situación y evitar esta inseguridad, ¿no? Pero luego, tal como avanzamos, intentamos a este plan darle un segundo objetivo, que es decir, como creemos que no basta con normalizar lo que hay, sino que queremos ir hacia la profesionalización y hacia que las entidades realmente asuman un rol importante en la ciudad, vamos a intentar ayudarles en ese proceso de profesionalización. Y ese plan, en principio, está orientado con ese doble objetivo, o sea, ayudarles a regular y normalizar toda la situación legal, que cuando empiezas a tirar del hilo te espantas, ellos se espantan, pero tú, cuando tomas plena conciencia de todas las obligaciones que hay, laborales, registrales, económicas, fiscales, seguros, ley de protección de datos, y seguimos inventándonos cosas, espanta. Entonces dijimos, hostia, hay que ayudar. Nosotros como ayuntamiento no podemos decir, oye, búscate la vida, arregla los papeles, porque si no lo tienes todo en regla, no te vamos a dar ni un duro. Y entonces lo que hicimos fue un plan de auditorías internas de estas entidades, pero no entendido como una auditoría de a ver qué estás haciendo mal, sino vamos a analizar cuál es tu situación, ¿eh? Y esa auditoría interna el ayuntamiento no quiere saberla. Lo que sí vamos a hacer va a ser buscar a una empresa especializada para que trabaje con vosotros, haga el análisis y os haga un informe donde os diga cuál es vuestra situación, qué cosas habría que corregir y cómo corregirlas. Entonces, esa fue la primera fase que hicimos hace 2 años. Entonces, a partir de ahí hemos continuado con las entidades ayudándoles a profesionalizarse
y evidentemente a diferentes ritmos, a ayudarles a hacer ese cambio. ¿Cuál es nuestra actitud? Intentamos asesorarles y ayudarles con los recursos que nosotros tenemos y ellos no tienen. Intentamos ayudar con formación. Intentamos generar ideas y propuestas de nuevas oportunidades que si se profesionalizan, a partir de ahí van a poder tener. Ayudamos económicamente. Para nosotros la convocatoria de subvenciones anuales es la herramienta fundamental donde realmente actuamos en todo esto que intentamos llevar a cabo. Entonces, valoramos procesos de profesionalización en las entidades, la normalización en toda la documentación, presupuestos, cuál es el nivel de gasto que dedican al deporte. Valoramos también, antes lo comentaba Víctor y lo comparto al 100%, una entidad deportiva no es solo una entidad que promueve deporte, o sea, promueve vida social, promueve implicación de la gente en la vida asociativa, integra a la gente en la entidad y por extensión en la ciudad. Bueno, pues todo eso también lo valoramos, por ejemplo, los actos sociales de las entidades, la participación también se valora, la participación de la mujer dentro de las entidades, tanto en junta directiva como a nivel de deportistas, se valora, en fin. Pero hacemos un especial hincapié en el tema de la profesionalización. Entonces, las entidades que tienen personal contratado reciben una ayuda dentro de lo posible más importante. Lo que hemos hecho ha sido, incrementar las ayudas económicas para que quien hace ese proceso tenga una ayuda sin que eso vaya en contra del resto de entidades. Y un poco ese es nuestro proceso. Lento, porque no es fácil, pero es verdad que es una apuesta que tenemos muy clara. Porque la profesionalización es la única manera de asegurar que las entidades deportivas que tienen un cierto peso específico en la ciudad van a tener continuidad. Porque independientemente de que las juntas directivas continúen, marchen, lo dejen, haya una crisis en la entidad, una crisis institucional, si hay una estructura profesional, ese club continuará funcionando y tirando hacia adelante. Porque si no, lo otro es 100 niños y niñas que están en la escuela de lo que sea, que se quedan en la calle y que los papás vienen a la puerta del ayuntamiento y dicen, oye, que el club de no sé qué ha petado, que FEM, estos niños, estas niñas quieren hacer deporte. Entonces nosotros hemos de asegurarnos que las entidades tienen continuidad y lo que es evidente es que las entidades que están haciendo el proceso de profesionalización se están dando cuenta de que tienen una serie de posibilidades que antes ni se las planteaban. Una actividad económica que pueden generar porque cubren todos los requisitos legales que les dan opciones pues a montar torneos donde hay unos ingresos económicos importantes, montar stages de clubs que quieren venir a Barcelona, porque indudablemente Barcelona es un polo de atracción deportiva por todo, por instalaciones, por clima, por prestigio, y tienen la opción de poder generar esas estancias con lo que representa de beneficio económico. Bueno, se abre un abanico de posibilidades muy importante en el que nosotros intentamos ayudarles, pero a partir de ahí ellos se buscan la vida. Entonces nosotros lo que intentamos es ponernos en su lugar, apoyar su labor, pero sin hacer de papá ni de mamá gallina, espabilar. Y eso es un poco la actitud en el proceso en el que estamos. Es lento, pero es un camino que hemos iniciado y que vamos a seguir de forma convencida. Bueno, tiene unas preguntas para Igor, que es el más solicitado. Sí, tenemos. Vamos, te las hago seguidas y luego tú las contestas como creas, las combinas. Hay una que te va a llevar tiempo. ¿La formación deportiva está regulada en vuestra...? No. No. Se está trabajando en una ley, creo que se va a aplicar para el 2019, pero ahora mismo pero hay un proyecto, sí. Perfecto. ¿Qué porcentaje de contratación de vuestros monitores tenéis? Pues sí, eso es un tema que iba a hacer. Un tema que nosotros estamos trabajando ahora, la última reflexión estratégica que hemos hecho en el club es un poco vinculada al modelo, qué modelo de club queremos, ¿no? Y hay ciertos aspectos que tenemos claro, que es la profesionalización, en ese sentido uno de nuestros, bueno,
las mayores reivindicaciones que queremos hacer es ahora mismo es con el equipo de balonmano femenino, queremos que es el único a nivel del Estado que es profesional, contratadas, y creemos que eso es un tema que, bueno, que es un valor y que además es un derecho y que estamos peleando porque sea no una excepción, sino algo, una norma, que además los presupuestos serán ganados, ¿no? A partir de ahí tenemos ahora mismo unos 60 contratos, de los cuales pues, si quitamos estos 20 que son de balonmano, pues iríamos a otros 10, un poco con lo que es la dirección del club, pues estoy yo, donde está una responsable de actividades, hay un responsable de toda esa administración, donde también llevamos nosotros mismos la contabilidad, todo el tema laboral y demás, y el resto, pues unos 30 a 40 son monitores, además de lo que son propios de la instalación. Un tema que estamos trabajando es, bueno, un poco también luego unido a las palancas que comentaba Javier en la conversación. Nosotros tenemos en el club, es un activo, que es un montón de gente formada, los deportistas, que además pensamos que hay que ayudarles a formarse, a seguir formándose y a mejorar. Y estamos empezando a iniciar unos convenios de colaboración, de prestación de servicios con centros escolares, para ofrecer para esa oferta extraescolar, poder surtir nosotros esos monitores, ¿no? Y por supuesto, hablando otra vez a los valores que queremos tener como club, profesionales y contratados. ¿Cuál fue el punto de clave de cambio en vuestra entidad para este crecimiento que tuvisteis? Bueno, creo que lo comentaba antes. Para mí sí ha sido pues, un poco empezar a profesionalizar el club, tener esa herramienta de poder gestionar una instalación, y a partir de ahí, bueno, es ese personal que además de ser profesional, pues que trabaje con ideas, con ganas de innovar, de seguir, pues de ahí han ido surgiendo pues, secciones que pasamos de las tradicionales, porque iniciamos con rugby, balonmano y baloncesto, pues a incluir otras como surf, como cicloturismo, como patinaje en línea de otro tipo, ya no tanto de competición, sino de ocio, de recreación y un poco también estar atentos un poco a lo que en la sociedad se demanda, ¿no? Muy bien, y esta última, que no sé si nos dará tiempo, ¿cómo ves el club en 10 años? ¿Dentro de 10 años? Dentro de 10 años, pues en eso estamos reflexionando, en eso estamos. Antes lo comentaba él también. Sí creemos que al final, por supuesto que somos, no somos empresa, porque la principal característica de un club es que es sin ánimo de lucro, pero por supuesto que prestamos un servicio y además el servicio tiene que ser de calidad, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo nos vemos? Creemos que tenemos que ser una herramienta válida para instituciones, para, bueno, hay por aquí alguna de turismo, podemos generar eventos. Algo vinculado al deporte y turismo, podemos colaborar con centros escolares, creo que bueno, que tenemos mucho recorrido, muchas posibilidades, ¿no? Muy bien. Bueno, una que va para José Antonio y para Víctor. Faig en català, Cada vegada hi ha més gent que fa activitat física al marge de les entitats. ¿Pot ser que les entitats no donin resposta a les necessitats dels ciutadans? Què? Com t'has quedat? Tocar-li. No, però jo diré alguna cosa. Sí, segurament. Jo crec que sí, segurament. És a dir, les entitats hem de trobar quin és el valor que podem aportar a la pràctica de l'esport i això ha de coincidir amb les necessitats d'aquelles persones que volen fer aquesta pràctica de l'esport, però cada vegada més n'hi ha una pràctica de l'esport desorganitzada, molt organitzada, però al marge de les entitats. No? És a dir, jo per anar a córrer no necessito apuntar-me al club d'atletisme, o per fer excursionisme no necessito anar al club d'excursionisme. O llavors, a partir d'aquí n'hi ha una certa pràctica de l'esport que no és de competició i que per tant fins i tot no necessito, o no tinc la sensació, o no tinc la necessitat d'estar federat, que cada vegada s'autoorganitza més. Llavors, les quedades de la gent per fer la pràctica de l'esport, totes aquestes autoorganitzacions, segurament
ni una pràctica d'esport que no necessita de l'entitat. Llavors, què hem de fer nosaltres com a organitzacions? Jo crec que hem de saber trobar què és allò que nosaltres podem aportar, que la pràctica aïllada de l'esport o la pràctica compartida de l'esport, però al marge de les entitats, no tenen. Llavors, ho hem de treballar, no sé, imagino que està molt relacionat amb els temes dels valors, amb la manera de fer les coses. També és cert que aquí, per aconseguir això, també té un paper molt important l'Ajuntament, segurament, a nivell d'instal·lacions, a nivell de recursos i espais públics on poder fer aquesta pràctica de l'esport. Però sí, perfectament és possible que n'hi ha una gran part de gent que practica l'esport que no està vinculada a cap entitat esportiva. I no crec que això vagi a menys, al contrari, crec que anirà creixent, perquè cada vegada més gent practica l'esport i les entitats encara tenim un model d'entitat que respon a una sèrie concreta de necessitats, però n'hi ha d'altres que no són capaços de cobrir-les i segurament tampoc ho hem de fer. No, jo tinc una altra teoria. Jo penso que no és que n'hi hagi menys gent a les entitats i a canvi n'hi ha més gent que fa pràctica esportiva de lleure, sinó que n'hi ha més gent fent esport en general i ha crescut bàsicament i sobretot en aquest àmbit. El que passa és que jo crec que les entitats esportives ofereixen una cosa que és molt important, que és la pertenença. Vivim en un món tan individualitzat que la gent necessita formar part d'un col·lectiu que té uns valors, que representa alguna cosa, i en aquest sentit les entitats esportives ofereixen això. Jo crec que cada vegada més les activitats esportives que fan els nens i les nenes han de buscar la integració dels pares i de les mares amb activitats per ells dintre de la pròpia entitat. E inclús, jo crec que és una oportunitat d'entitat, això que es comenta de les quedades per anar a córrer o tal, les entitats esportives, si són habilidoses, les poden incorporar i guanyar en valor afegit i muntar de tant en tant sortides d'aquestes o un torneig de pàdel que al final els pares o les mares quedaran igual i tu com a entitat ho canalitzes. I és una oportunitat d'englobar una nova forma de fer pràctica esportiva, que jo crec que el que ve és a sumar. O sigui, jo no crec que resti significativament. Com a mínim, amb el nostre municipi, les entitats esportives no paren de créixer. Bueno, jo no sé si us passa a vosaltres, però ens demanen més pavellons. I diem, bueno, però i els números? I no, és que els números, mira, sumem més, és que no paren de créixer. Clar, dient que no, que n'hi ha pistes descobertes i que i el dia que se les acabin ja en parlarem, no? Però jo crec que és una oportunitat per a les entitats esportives, però no crec que vagi en contra de, sinó que és un fenomen que capta més pràctica esportiva. I al final és importantíssim. Entonces, lo important és sumar, no? Correcte, però n'hi ha una part de gent que fa pràctica de l'esport i que no visualitza la necessitat de formar part d'una entitat. Llavors, on està el repte de les entitats? En saber trobar allò que motiva aquestes persones perquè puguin formar part, aportar alguna cosa més que la pràctica de l'esport, perquè si només aporto la pràctica de l'esport, potser aquí m'en quedo. Tota la vessant social. Llavors això vol dir poder implicar la gent, que em senti part d'això, participar. És fonamental, perquè la part esportiva al final, si comporta una part competitiva, el de guanyar i perdre i pujar de categoria i tot això, això és un detall, això no serveix per res, perquè al final és veritat, vull dir, un any puges i l'any següent baixes i quan puges tothom ho diu i quan has baixat ningú se'n recorda. I al final l'esport és més que tot això. És gaudir, és fer relacions socials, és passar-ho bé, en qualsevol categoria. Vull dir, si això les entitats ho tenen clar, està molt, ja molt consumat. La part esportiva és molt important, però a partir d'aquí falta xitxar i és la part social. I si això les entitats ho acaben entenent, i jo crec que cada vegada més, les entitats esportives tenen molt de futur, sense aquest tipus de dubte. Sí, un apunt només. Sí, jo crec que és un símptoma del creixent individualisme que caracteritza les societats contemporanes del segle XXI. Això vinculat a les xarxes socials, als selfies, el gaudi que tu dius cada cop jo crec que és menys compartit i més personal. I això, aquí no ho notem tant potser, perquè hi ha un teixit associatiu molt important a Catalunya, però en altres llocs això, sintomàticament, no crec que serà més visible. No? Crec que és una mica... com entenem, no?, la societat que vivim avui en dia, no? L'entenem doncs, amb un gaudi doncs, cada cop més personal, més aïllat, com a individus, i no potser aquest esperit de compartir que parlàvem abans. I vos lo comentava antes, no? Tenim una entitat esportiva però que fem moltes més coses. Tenim una societat gastronòmica. Hòstia, no sé si aquí hi ha algun club a Catalunya que té una societat gastronòmica. Pues eso va haciendo también que establezca otro tipo de relaciones más allá. No digo que montemos ahora todos una societat gastronòmica.
Pero digo, que hay que buscar, sí que buscas otras cosas, ¿no? Que te establezcan relaciones entre los socios. Carles, una pregunta per tu. Les instal·lacions d'aquest club són pròpies o són municipals? Són pròpies. Són instal·lacions pròpies. I una altra. No creus que es pot aplicar el model de negoci sense treure poder als socis? Una mica és el que intenta el Sant Pauli, com deia abans, el Sant Pauli és un professional que té ingressos, té patrocinadors i són milions d'ingressos. Llavors intenta mantenir un equilibri entre preservar uns valors determinats, sobretot, com deia, vinculació amb la comunitat del barri, mantenir el lligam directe amb l'afició i fins i tot, que això costa més, amb els jugadors i l'afició. O sigui, quan acaba el partit, guanyin o perdin, els jugadors van a saludar l'afició, estan parlant amb ells. No és com abans, que abans van al bar i ja no. Però tu vas a un partit i al cap de setmana te'ls pots trobar esmorzant a qualsevol bar del barri. Jo m'he trobat a l'entrenador passejant pel barri amb les pilotes caminant. Un equip de segona divisió. Tant, són coses que malauradament aquí les estem perdent. Aquesta desvinculació, aquest món paral·lel que viuen molts futbolistes professionals, no? I que crec que no hauria de ser, hauríem de mantenir això. Llavors, hi ha aquest equilibri, hi ha una tensió, ja l'afició està repartida entre, sense discutir els valors, com que tenim beneficis, fitxem algun golejador i intentem guanyar i pujar primera i tal, i una altra part d'afició que diu que no, que això seria desvirtuar l'essència del club. Llavors l'actual director presidència, Roque Goti, que és una persona jove que ve de la graderia més militant, intenta mantenir l'equilibri. Sí, la gran polèmica l'any passat va ser el fitxatge d'un jugador, el davanter marroquí Boadús, internacional, que el club es gasta 4 milions i mig d'euros. En les xifres que es donen avui dia, i clar, va ser la gran polèmica, de gastar molts diners amb un jugador. Què passa? Clar, aquestes, com aquestes contradiccions i aquestes famílies que lluiten, però com et dic, sense mai posant entredit els valors aquests que hem dit abans. No? Un club contra, que lluita contra la discriminació, antisexista, antiracista, no cap, cap tipus de propaganda neonazi, per tant això tothom és un valor transversal a tota l'afició. Víctor, com col·laboren les entitats en la construcció dels ciutadans? Bueno, jo crec que jo tinc una visió determinada. Jo crec que les entitats això aconsegueixen fent transmissió dels valors. Els valors de l'esport als nens i a les nenes que estan practicant aquest esport. És a dir, i la sensació que tinc és que si només porto la nena a aquest lloc i pago uns diners perquè practiqui aquest esport, jo com a entitat esportiva ja he perdut. Jo crec que estem en un moment en el que hem de poder enganxar aquesta gent, els pares, les mares, els socis, els abonats, el que tinguem a l'entitat. Llavors, per mi no només és la pràctica de l'esport, jo crec que hem de dotar-lo de més coses. Llavors, estic convençut que estem educant ciutadans, que estem educant persones, que estem formant en valors, que estem... Llavors, tot això jo crec que hem de notar i hem de ser capaços de que això sigui una escola d'integració, de que això afavoreixi la cohesió de l'entorn en el que nosaltres estem, de que això ens ajudi a millorar aquest entorn en el que nosaltres estem. Llavors, això jo crec que és el que hem de portar de més al que estem fent, bueno, el que estan fent algunes entitats que només estan vinculades a la pràctica de l'esport. Jo crec que això ho hem de poder valorar, ho hem de poder mesurar i ho hem de poder explicar, perquè moltes vegades el que passa és que sí que ho estem fent, integrem els nouvinguts, treballem en temes de... treballem pràctica esportiva amb discapacitats, fem un tema de cohesió social, fem un tema d'educació als joves, però això no ho visualitzem, i no ho valorem, i no ho expliquem, i no ho mesurem, no? Perquè això és important també. Molt bé, no hi ha més preguntes? M'agradaria dos reflexions que hem rebut. La primera, si parlem del futur, m'agradaria que les ponències i taules rodones també participessin dones, cert? Han coincidit que hi havia dues dones convidades i a l'últim moment... M'han fet vindre a mi? I a mi? Però és una casualitat, és cert? Por una entidad deportiva de diseño universal, si apostamos por la inclusión social, una entidad deportiva de futuro será aquella que aloja a todos los ciudadanos sin excepciones, compartiendo personas con y sin discapacidad, las mismas actividades físico-deportivas en igualdad de oportunidades, eliminando las secciones o actividades específicas para el sector social de las personas con discapacidad. Dit això,
donar-vos les gràcies per estar aquí, per allargar aquest quart d'hora que hem allargat perquè enteníem que era necessari, i us encoratgem a veure'ns demà 2:15. Moltíssimes gràcies.